Pues lo primero que hacemos, editar con el Photoshop. Y aquí apenas se aprecia, pero esta flecha sigue teniendo restos del fondo anterior. Así que lo vamos borrando, eliminando lo que no nos vale. Y vamos a crear un primer lugar. Si nos damos cuenta, esta flecha le falta aquí. Aquí se ve. ¿Veis? Tiene lo que es el poste con una chapa que la agarra. Pues también lo vamos a hacer. Le vamos a poner ese poste. Pero en primer lugar vamos a eliminar todo lo que nos sobra. Este más o menos está. Encajamos en pantalla. Y ahora vamos a por la a por esta imagen. Abrimos con el web. Y ahora pues a esto, como solamente nos vale, nos hace falta solamente la zona del lo que es el soporte. Esta, pues todo esto lo podemos eliminar, pero primero hay que darle dos veces para permitir la transformación. Esto lo podemos eliminar, todo esto pues también, esto de aquí no. Y vamos borrando poco a poco para ponerlo luego posteriormente en la flecha aquí, en esta zona. Aquí tenemos la herramienta de lazo que permite, por ejemplo, pues hacer así. Incluso soltándolo aquí, permite luego se conecta automáticamente y nos borra todo eso. Seguimos borrando por aquí. Bueno, pues esto ya más o menos está. Con el botón izquierdo vamos a pasarlo aquí para ponerle una nueva capa, pero tenemos que también pulsar al mismo tiempo la tecla mayúscula para que se quede en el sitio, en la posición que está. Muy bien. Bueno, pues esto incluso lo podemos cerrar. Y si hay que corregir aquí algunas cosillas, como este difuminado blanco que hay por aquí, y eso vamos a hacer ahora. Lo primero, pues poner la capa en lo alto, la primera capa en lo alto. Por ejemplo, esto es una selección de color y con el pincel esto apenas se va a notar, pero bueno, así mejoramos el trabajo. Esto lo podemos también borrar, esto de aquí, este así, y lo dejamos mejor. Ya digo, apenas se va a notar. Y con esto ya hacemos igual, incluso a esta pieza de metal, pues también podemos, incluso si somos algo meticulosos, pues hacer una selección de la pieza, por ejemplo, de aquí. Hicimos capa vía copiar y la desplazamos más para abajo. Bueno, pues ya yo creo que ya está bastante bien. Ya le daríamos a guardar como el archivo es PNG, y lo sustituiríamos por este. Y ahora, para trabajar mejor, duplicamos la capa, pero esa capa abajo la vamos a pintar de negro, rellenar de negro. ¿Sí? Y así vamos a apreciar mucho mejor el difuminado que le vamos a hacer nosotros. Bueno, pues cogemos el pincel, cogemos el color blanco y vamos dándole alrededor. Y ya tendríamos el efecto difuminado. Y esto pues lo guardaríamos
guardar como, buscamos png, lo sustituimos por este de over y también lo sustituimos por el otro, porque sé que son iguales, también png por este. Y volviendo a tomar como referencia esta imagen, pues abrir con Photoshop. Esto lo podemos hacer de distintas maneras, pero vamos a ver si lo podemos borrar toda lo que es la flecha esta. Vamos a ver si me sale. Cogemos de aquí, así, y ahora hacemos así y la vamos a pasar aquí, hacemos así, con el botón izquierdo cortamos y la soltamos ahí, ¿veis? Y le vamos a quitar el difuminado ese negro que tiene ahí, que está un poco raro. Voy a dar como formato PNG y sustituimos por ese. Sí, y ya está. Y ya tenemos nuestra. Te decimos que no. Esto ya lo podemos cerrar y ya tenemos aquí nuestras imágenes. Realizada. Y lo que vamos a hacer también pues es modificar esto que lo hice en el anterior video tutorial, lo hice, pero vamos a desplazar un poquitín más para la izquierda la flecha. Esto vamos a quitarle por ejemplo 20. Y aquí se quedaría en 80. Así. Y así modificamos tanto en la posición de la imagen como de su texto. Le damos a guardar. Y este es el resultado. La imagen está más para la izquierda. Y también pues tiene aquí el efecto al situar el ratón por lo alto. Hasta luego.